casos coronavirus en Girón. Aquí en el cantón Girón no existen 6 casos, existen más, existen alrededor de 12 casos más de personas particulares que se han realizado las pruebas PCR, pero no quieren ayudarnos con los datos o los nombres de las personas que han dado positivo para este virus. Entonces eso ha manifestado, varios de ellos nos han enviado fotos, nos han enviado mensajes diciendo que ellos han sido portadores del virus, pero que están guardando el aislamiento, sin embargo no quieren que el Ministerio de Salud intervenga. Entonces, a la gente de aquí del Cantón Girón, a no bajar la guardia. No existen 6 casos, hay personas que están realizándose las pruebas particulares en la ciudad de Cuenca. No se está reportando eso acá al Ministerio de Salud Pública, lo habíamos ya conversado, lo habíamos ya dialogado con el doctor Alex Torres y con el doctor Marco Orellana. Vamos a tomar las cartas en el asunto ahí porque necesitamos saber la verdad y que no se le puede seguir mintiendo aquí al pueblo de Girón. Control de instituciones y acción ciudadana. Cuenca está al borde del colapso, no podemos nosotros arriesgarnos. Es por eso que los operativos se han intensificado aquí. Acudimos donde la ciudadanía nos llama o nos da aviso, porque son ustedes los que son también llamados a velar por la seguridad de cada uno de ustedes. Nosotros recibimos la alerta y enseguida coordinamos y actuamos. Claro, a los jugadores no les parece bien que nosotros acudamos a este tipo de operativos, peor a los dueños de aquellos locales que dicen ser privados, pero se vuelven públicos cuando se permite ya el ingreso de personas ajenas a la familia. Coordinación entre instituciones del COE cantonal. Pero es importante hoy recalcar el trabajo en conjunto. No nos pueden echar a nosotros toda la carga. Es de lamentar que la policía hasta la fecha lleve alrededor de 150 personas sancionadas por el toque de queda o el uso de mascarillas, y que el GAD municipal no tenga absolutamente ni una persona que haya sido citada por no usar la mascarilla. Se había quedado ya en el COE cantonal que cuando se remita o se proceda a la clausura o la denuncia se tenga de algún local que no esté cumpliendo con las disposiciones o el permiso de operaciones que tenga, el GAD municipal iba a retirar el permiso y uso de suelo iba a tener una clausura definitiva. A la fecha no lo ha hecho, lo hemos demostrado con partes policiales, lo hemos demostrado con fotografías, denuncias que han hecho el mismo cuerpo de bomberos, los mismos doctores del hospital de Cantón Girón, y no se ha tenido ningún accionar por parte de la comisaría de municipal, ni tampoco algún pronunciamiento por parte del alcalde. El problema es de hoy que en la mesa quedamos todos de acuerdo. Se hace una planificación, se hace firmar, se les da los oficios, se les dice el rato que se va a proceder a realizar los operativos y el rato del rato no llegan, no aparecen o definitivamente no quieren ellos formar parte. Somos un ente sancionador, así lo es. Entonces ellos a lo mejor por miedo a las represalias no quieren ellos actuar.